Bueno, yo soy una persona que mi primera experiencia profesional fue en una organización, era un centro tecnológico, en el cual me responsabilizaba de, bueno, de la parte informática básica, porque había una corporación detrás que ya se encargaba de lo más complejo, y después también participaba en proyectos de desarrollo, incluso implantación de sistemas en ese centro y demás, ¿vale? En aquel momento mi experiencia era muy vaga y realmente había cosas que no me gustaban y no sabía por qué. Resulta que las cosas, al parecer, se me pedían, tenía que hacerlas cuanto antes, pero me costaba encontrar recursos, no tenía nadie me ayudaba a gestionarlo y demás. Me sentía como muy alejado incluso de la organización madre. Después sí que pasé a la organización madre y pasé a un departamento que se llamaba de organización y sistemas de información. Allí ya trabajaba con más compañeros, tenía incluso un director de informática. Y básicamente me enfoqué en la implantación de un sistema de informático para gestionar pues, son procesos de información relacionados con un producto, los proyectos, los servicios que daba aquella organización. Y todavía ahora estaba recordando cómo corría entre unas 400 personas que utilizaban ese sistema con una libretita en la que iba apuntando todos los problemas que iba teniendo la gente. Apuntaba quién no tenía el problema y qué era lo que ocurría, ¿de acuerdo? Ya investigaría después si tenía tiempo lo que pasaba. Y claro, en aquel momento yo tampoco me daba cuenta. Recuerdo haber ido incluso al médico diciendo que parecía estrés. De verdad os lo digo, perdonad que haga una exposición así tan personal, pero yo creo que una idea tan buena como un foro en el que intercambias experiencias, yo creo que es algo de ese tipo, ¿no? Me han encantado todas las ponencias y me he identificado mucho, por ejemplo, con José Manuel, cuando explicaba desde la humildad y sin miedo a decir que se había equivocado en ciertas cosas, como, bueno, pues las organizaciones tratamos de mejorar. Entonces, bueno, fue alguna etapa en la cual aprendí muchísimas cosas, pero en cuanto a lo que es gestión, la verdad es que no aprendí a gestionar. ¿De acuerdo? Mi siguiente trabajo fue comenzar a trabajar en la Fundación Prodintec. La Fundación Prodintec no era nada, éramos 5 personas con unas ideas, y no había infraestructura más que el propio edificio, que ya era bastante, ¿de acuerdo? Pero había que montarlo todo. Bien, esta Fundación Prodintec, con esto lo que quiero transmitir es que yo sé, por ejemplo, cuando veo que el conocimiento viene hay tres raíces, ¿no? El conocer las cosas por imitación, por comparativa, por copiar, no es malo, ¿eh? Eso está bien, y es lo que menos esfuerzo conlleva. Después, el adquirir el conocimiento, la sabiduría, a través de lo que es la reflexión, que es lo que yo creo que ha hecho un Prodintec, reflexionar mucho, ¿de acuerdo? Y después viene el tercer nivel, que es el más complicado, el más amargo, que es el de la experiencia, que es el que me encuentro también ahora, ¿de acuerdo? Y estoy tratando de aprender todo lo posible, ¿vale? Entonces, en la Fundación Prodintec, para centraros también, estamos hablando de una organización pequeña, mediana, depende con quién nos comparemos, pero efectivamente no tenemos esa cantidad de usuarios. Nosotros llevamos 7 años, somos una organización que tampoco somos de un entorno TI, ¿de acuerdo? Yo nunca he trabajado en una organización que dé servicios de TI, ¿de acuerdo? O haga proyectos de TI. Entonces, veréis cómo he tratado yo, pues, la gestión de los servicios dentro de Prodintec. Nosotros tenemos una misión, la he expuesto ahí, que es sobre todo eso, potenciar la competitividad de las empresas asturianas aplicando tecnologías y metodologías en aspectos relacionados con el diseño industrial y la producción industrial. Solo porque lo conozcáis, ayudamos a las empresas, dicho de otra manera, aquellas empresas que tienen producto, por ejemplo, por fábricas cafeteras, ayudamos a crear nuevos productos, a innovar en esos productos, teniendo en cuenta un montón de cosas y utilizando tecnologías que tenemos a disposición de las empresas. Y después, en la parte de producción, pues podemos ayudar a las empresas, pues cuando monta una nueva fábrica, hacerles un estudio de cómo deberían ir dispuestas las máquinas,
para que sea lo más lean posible. Después utilizar esta palabra de lean, ¿no? Lo menos brazo posible, es decir, que realmente cuando fabricamos un producto aportemos valor, pero también quitemos aquello que no aporta valor, ¿de acuerdo? Y bueno, aplicamos también tecnologías de fabricación y demás. Siempre hay una cosa que a mi jefe le parece muy mal, es cuando se habla de las nuevas tecnologías y siempre se aplican a la informática. Las nuevas tecnologías es la informática, no. Nuevas tecnologías hay otras, ¿de acuerdo? Hay otras tecnologías que no son la informática, que son nuevas tecnologías, ¿no? Pues en esas estamos nosotros, ¿vale? Bien, a mí me han inculcado también que lo que no se pide no se mejora. Yo soy una persona que quizás por los jefes que he tenido siempre me han inculcado eso, el tratar de mejorar. Todo es mejorable, ¿de acuerdo? Y tratar, bueno, de crecer. Entonces yo veía mucho eso de lo que no se mide no se puede mejorar. Y bueno, ya que tengo que hacer una exposición voy a ver quién dijo esto, ¿de acuerdo? Las frases célebres me gustan bastante y me cuesta recordar quiénes son, pero bueno, esta la encontré y al parecer, bueno, pues fue Kelvin. Kelvin, quizás muchos de vosotros lo conocéis, es el tema de los grados Kelvin, la medición de temperaturas y demás. Pues este, merece la pena leer la frase, porque a mí me gusta mucho aprender de gente como estos, ¿no? Estos son verdaderos genios, o sea, muchas veces hacéis alusión a inventar la rueda. A mí no me gusta inventar la rueda, entonces trato de buscar lo que hay, ¿no? Dice, lo que no se define no se puede medir. Por tanto, primero define algo para poder medir sobre ello. Lo que no se mide no se puede mejorar, que es la frase que he puesto en exposición. Dice, lo que no se mejora se degrada siempre. Y es cierto, o sea, es que es una reflexión tan buena y yo podría estar toda mi vida dando vueltas y no sacaría una frase como esta. Sin embargo, la tengo ahí, me la meto en mi carterita de frases célebres y la suelo tener cuando tengo algún problema, ¿no? Entonces he basado la exposición en eso, lo que no se mide no se puede mejorar. Bien, pues aportando datos, nosotros en estos 7 años, fijaros, el gráfico indica el crecimiento en personas. Esos son algunos de mis compañeros, lo que he hecho es capturar un trozo de la memoria. Y bueno, como veis, cada vez tenemos más proyectos y servicios. Nosotros ofrecemos proyectos y servicios, pero los servicios son como proyectos que no tienen una larga duración, no requieren una planificación. A lo mejor es hacerte un prototipo en base a un CAD 3D que tú has hecho. Entonces, bueno, pues dibujas en 3D una cafetera y nosotros cogemos y te la imprimimos en 3 dimensiones. Sí, pues como una impresora de tinta, pero que lo que echa es material y es capaz de sacarte el prototipo que tú quieres, ¿de acuerdo? Pues eso no nos lleva más que 1 o 2 días y esos son nuestros servicios, no son los servicios de TEC, ¿vale? Después, crecemos en personas, de 5 personas que empezamos, pues ahora somos unas 60 o por ahí, ¿de acuerdo? Y crecemos en información, en sistemas con los que trabajamos, aplicaciones y demás. De hecho, por nuestro tipo de organización, somos muy... somos especialistas en diseño y producción, pero después hay tantas tecnologías y demás que somos muy horizontales. Y, por ejemplo, cuando tenemos que utilizar software, pues tenemos, para un CAD 3D, a lo mejor tenemos 5 tipos de CAD 3D, que es el SolidWorks, el SolidEdge, el Inventor, el AutoCAD, el no sé qué, ¿vale? Y esto nos pasa con diferentes tecnologías. Tenemos una problemática de mucho software y tenemos que gestionarlo, y además es software que cuesta dinero y que tiene que funcionar bien y demás, ¿vale? Después tenemos bastantes equipos, aunque somos 60 personas y había esa regla del 1,6 que yo no la conocía, nosotros andamos ahora entre los 120 y 130 ordenadores. Digo, yo cuando lo pienso digo, ¿pero cómo puede ser que tengamos tantos ordenadores? Bueno, pues hasta hace un año o así realmente sabía cuántos ordenadores tenía, ¿de acuerdo? Pero bueno, veréis que mediante la aplicación de herramientas y demás, pues ahora me es mucho más sencillo saber cuántos equipos tengo, de qué tipo, quién lo está utilizando y demás. Es increíble cómo se pida de TI y empiezan a pedirse servicios, empezamos a poner ordenadores, no sé, y no hay tiempo para nada, ¿no? Bueno, entonces ahí os pongo también que estamos certificados en la de calidad, la 9000, y en la de I+D+, sí. ¿Vale? Esto es la 166.000 y a lo mejor algunos no las conocéis porque no es un tema de TI, pero al final innovar hay que innovar en todo, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que hacemos es continuamente innovar en productos, en procesos y demás. Y es, yo también me he empapado mucho de esta norma, ¿vale?
Bueno, voy a continuar. A medida que crecíamos, claro, el primer día éramos cinco, pues estaba yo allí, en la parte de TI, tú, ¿de acuerdo? Íbamos incorporando a personas. Lógicamente, el departamento de TI crece menos que el resto. En el momento en el que más fuimos, éramos cinco personas. También debo decir que dos personas se dedicaban a soporte interno y las otras dos eran más para proyectos con clientes. Proyectos no tanto de TI, como que tenían una pequeña componente de TI y que hacía falta que, bueno, pues que asesorara a la empresa dentro de un proyecto más grande, ¿de acuerdo? Y después estaba en mitad y mitad, que soy yo, o sea, que la mitad del tiempo en una cosa y la mitad en otra, ¿de acuerdo? Entonces, empecé a tener ciertos problemas, porque los clientes de los proyectos de Project Tech, cuando yo me involucraba en ellos, demandaban de mí, y teníamos unos objetivos, y había que cumplir unos plazos, etc. Y yo tenía que responder ante los objetivos de los distintos proyectos y demás. ¿Qué ocurría? Que la parte de TI, joder, la tenía un poco no olvidada, para nada, pero no conseguía sacar tiempo para toda esa gestión. Entonces dije, mira, aquí tengo que hacer un buen gobierno del TI, porque es que si no, no voy a ser capaz. Y bueno, me enteré de que había una ISO 38500, tal, y ahí es cuando empecé a pedir normas, y debo ser el que más normas ha pedido dentro de la organización, aparte de que hay muchos técnicos, pero me gusta conocer las normas que hay, de conocer buenas prácticas, etcétera, ¿vale? Y esta norma decía que para hacer un buen gobierno de TI tienes que primero evaluar, después dirigir a la gente y los sistemas y demás, y monitorizar que todo vaya. Y vuelto otra vez con la burra al trigo. Dices, caramba, estas cosas tan sencillas y que encima alguien ya pensó y que yo las manifiesto aquí ahora y a todo el mundo le parece obvio, pues como no las tienes presentes en tu día a día, al final no lo haces bien. Y por ejemplo, la monitorización no la estaba haciendo adecuadamente. Yo monitorizaba el tema de las incidencias y demás a través de mis personas y a lo mejor me reunía con ellos una vez al mes y revisábamos y hablábamos, despotrincaban de los usuarios, ¿de acuerdo? Bueno, pues no, pues voy a hacer, venga, vamos a hacerlo correcto. Pues ahí empecé, bueno, pues a evaluar, de reservarse tiempo, ¿vale? Y reservarse tiempo y comprometerse a que lo vas a hacer, ¿vale? Citan Lotus, o sea, ¿vale? Es decir, esta no puede pasar, bien, a tratar de dirigir más. Yo principalmente los mayores problemas que me he encontrado como director de TI nunca han sido tecnológicos. No sé si a vosotros os pasa. Es la gestión con las personas, ¿vale? Y monitorizar. Semanalmente, una hora. Que no se puede una hora y hay que hacerlo media, media. Que no se puede, yo lo hago los viernes, porque empecé haciéndolo los lunes. La gente venía, la hostia, no sé qué, tal. Lo haces el viernes, a las 12. Siempre hay apuro, ¿eh? Pero bueno, viene de otra manera. ¿Ya? ¿Eh? Y tú también tienes que poner tu parte y no hacer de aquello un trauma. Y en esto creo que he aprendido bastante. Yo no soy una persona con don de gentes, por lo menos a nivel profesional. Yo creo que sí, que por ejemplo el tema de la pesca submarina, que me encanta y demás, pues tengo una red social, larrompiente.com, pues si queréis entrar a la en la cual tengo pues, más de 20.000 registrados y entran más de 5.000 personas al día y organizo eventos y así. Igual. Pero a nivel profesional, la verdad que era un poco soso ya. Me centraba mucho en los números y tal, y me doy cuenta que no, que cada vez tengo que gestionar más personas, ¿vale? Es una reflexión. Y lo que hay que hacer es, mediante esa monitorización, hacer una medición adecuada. Entonces, bueno, llegó un momento en el cual yo dije, voy a reflexionar, ¿vale? Ya por comparativa veía cómo lo hacían otros, unos mejor, otros peor, y no tenía la experiencia. Sí que cuento con asesores, ¿vale? Asesores desde el punto de vista de buenos amigos que trabajan en otras empresas de TI y a los cuales a veces se puede contratar y otras veces incluso te echan una mano de buena manera, ¿vale? Hice una reflexión y la escribí aquí, ¿vale? Y digo, voy a implementar una estrategia, esto de estrategia queda muy bien, pero es que es verdad, es que es así, es un tema de estrategia, encaminada a dotar de una mayor agilidad y flexibilidad a los procesos relacionados con los proyectos y servicios que mi organización ofrece. Es decir, hay que alinearse con la organización. El departamento de TI no es un departamento de informática que esté resolviendo y dices ya está. No. Yo lo que quiero es que implemente cada más proyectos y más servicios, ¿vale? Y de manera más eficiente. Ofrecer servicios concretos. No es informática hace de todo. Oye, Dani, ¿y nosotros qué pasa? ¿Que llevamos el tema eléctrico? Es que
Dile que no hay luz en el baño. No, estos son reales, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros, ¿eh? Pero a lo mejor es que somos una organización muy especial. Pero esto ocurre, ¿vale? Entonces, servicios concretos, ¿vale? Tratando de reducir los tiempos de respuesta. Esto me permitirá contribuir a mejorar la relación de cliente con sus clientes, suministradores y socios. Todos estamos hablando de aportar valor. Y yo, como no tengo un cliente externo, tengo que aportarlo internamente ese valor. ¿De acuerdo? Pues lo trato de hacer. Pero ojo, no nos olvidemos, y yo lo tengo muy claro. Yo el valor que tengo que aportar lo aportaré a mi organización, pero realmente lo que tengo que aportar es a los clientes que yo tengo y a los socios que yo tengo. ¿De acuerdo? En Prodintec. Y también, ¿por qué no a los suministradores? Oye, aprovecho para decirlo, ya que estáis muchos aquí, voy a daros también un halago. Es que la mayoría de las veces podéis tomar al suministrador y empieza a apretarle y apretarle. Joder, ganemos todos. O sea, ábrete ante los suministradores, que a través de esas consultorías y esa experiencia, déjate ver. A mí me ha parecido genial cuando, también cuando algún ponente decía los problemas que tenía, y es una organización que da esos servicios de ti, pero lo reconoce y dice que ha mejorado y tiene esa experiencia. Pues aprovechemos esa experiencia, porque ellos como primer paso y bueno es haberlo implantado a ellos, ¿vale? Y todo ello, bueno, en alguna otra ponencia se decía, hay que contener los costes, ¿de acuerdo? Es lo de siempre. Bueno, pues a medida que iba leyendo una serie de normas y demás, pues trataba también de acudir a algunos cursos. Me tuve que ir a Madrid a hacer un curso de ITIL, cosa que, joder, pues sí, estas organizaciones que hay por aquí, que es de temas de consultoría y demás, temas de formación, de grupo, mi amigo Eduardo, que está aquí también, a ver si hacemos algo por aquí o a través del ITSMF, porque yo me tuve que ir allí, bueno, al final, bueno, fueron unas jornadas, tuve la suerte de probar la primera vez, pero no sé, igual fue el profesor, ¿eh? Porque el tema tiene su... A veces las cosas se complican más de lo que se deberían, ¿vale? Y al final es un test que tienes que hacer tal, bueno. Entonces, hubo una cosa que me dijeron, y es otra, es importante, es... Y tío, las cuatro P's. Dices, bueno, otra regla, estas molan, estas... Bueno, pues procesos, personas, productos y partners. También tenerlo presente siempre, ¿de acuerdo? Yo a mí, por lo menos, me sirve. Por supuesto, estoy abierto a todas estas reglas a transmitirlas, ¿eh? Yo no estoy dando ninguna lección, yo digo las cosas que a mí me ayudan, ¿eh? Bueno, pues basado en eso, por procesos, soy una persona también que me encantan los procesos. O sea, yo pienso que las organizaciones del futuro no pueden tener departamentos. De verdad lo digo. Para mí las organizaciones del futuro tienen que tener procesos, procesos ágiles y responsables de procesos. Y los procesos son transversales, ¿vale? Es que si no, ¿de quién es la culpa de que una compra haya fracasado y no haya sido en tiempo o no se haya pedido lo que es? Ya empiezas a buscar departamento, no, es que el otro, es que tú me lo pasaste y yo te dije no. ¿Quién es el responsable del proceso de compras? Porque a lo mejor es que está mal definido nuestro proceso de compras. ¿De acuerdo? Bueno, es un tema que me encanta. Y bueno, por tratar de asociarlo a lo que estamos hablando hoy, pues existen metodologías, existen normas, existen guías de buenas prácticas. Pues sí, hombre, hay mucho de esto. Y yo lo primero que creo que debéis hacer es leerlas. Y después tratar con expertos, ¿de acuerdo? Pero leerlas. Mirad, yo aquí puse una serie de ellas ahí en azul, os voy a comentar. Y después puse interrogaciones porque yo mismo sé que hay más que desconozco. Pero es también la labor nuestra la de investigar, ¿no? Está la de gobernanza IT, la 38500. Está la 27000, la de seguridad de la información, cada vez más, más conocida. Está la 20000, ¿de acuerdo?, de servicios. Está ITIL, como buenas prácticas. La de gestión del software, la 19770, SAN. Yo la primera vez que leí SAN, ¿qué será esto? Me miraron los de Espiral una presentación para una invitación y demás. Y vi aquello de SAN y empecé a investigar. Coño, si hay una norma de tal, voy a leerla, tal. Se la pasé a una de las personas que está conmigo, oye, vamos entre los dos a revisar a ver en qué medida estamos cumpliendo y tal. Y esto es algo, ¿eh? Porque te ayuda a reflexionar, ¿eh? A medida que... Las normas normalmente son áridas, pero tienen chicha, ¿eh? Si te paras a pensarlo, lo han hecho expertos, ¿eh? Y tienen su cosa, y además son pensadas para cualquier tipo de organización. Bueno, y después hay otras muchas. He puesto la 166000, la de I+D+I. A mí me gusta
muchas veces eso, salirme de responsable de informática y ver otras cosas que a lo mejor yo después puedo aportar aquí, ¿de acuerdo? Eso yo lo hago mucho, ¿vale? Y después al final comentaré un tema de límite y haré una relación en ese sentido. Entonces hay que informarse, hay que contar con expertos y hay que ser un tío competente, ¿no? Hay que aumentar las competencias. Esto suena así como un tío competente, no es que yo sea un tío competente. No, pero joder, hay que indagar sobre los temas y demás con la ayuda de gente, pero es que si no lo resuelves tú, por lo que tienes por arriba, y yo tengo magníficos jefes, coste. Pero no van a hacerte ese trabajo. Son capaces de gestionar personas, de gestionar cosas y tal, pero esto es TI, tienes que ser tú, ¿vale? Dice, bien, pues una de las cosas que dice, aquí pongo algunas, no puse todo y tal, pero joder, lo mínimo que tenía en la mente y que tenía que hacer era definir qué servicios ofrezco. Chico, si ha sido un curso de TI y llegas a tu organización, eres el director de TI y no dices qué servicios tienes, va, estás tirando el dinero. Y entonces yo los definí, me costó, y a lo mejor alguien los ve y hay algunos problemas que un servicio no sé qué, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué hacemos aquí desde el departamento de TI? Empezaron a salir cosas como correo electrónico, internet, FTP, temas de mailing masivos. A veces apoyamos para cursos y eventos que hay que andar montando y tal. Bueno, y definí todos esos servicios. Y dije, mira, esto es lo que hacemos. No arreglamos temas eléctricos. Entonces, bueno, la gente empezó a entenderlo. Y empecé a documentar también. Es importantísimo documentar por lo menos el cómo quieres tú trabajar. Y yo no puedo exigir a las personas que están conmigo que trabajen de una manera si no lo documento. Es que no puedo, o sea, porque además soy una persona que tiene muy mala memoria, entonces me cazan a la primera. No, es que dijiste. No, espera, que es lo que habíamos escrito. ¿Vale? Entonces hay que escribir, hay que documentar, no solo para mi propia gente, sino para todos los usuarios, que también sepan lo que pueden hacer o lo que no. Y también, a nivel de la dirección, hacer una política en la que se comprometa la dirección, no solo con el I+D y con la prevención de riesgos, sino también con la seguridad de la información, etc. ¿Vale? Hay que documentar, hay que trabajar mucho. Yo no voy a entrar en el detalle, puse por ejemplo un tema ahí que es análisis de riesgos, que es para hacer una ponencia entera. Pero bueno, tienes que analizar los riesgos de tus activos y demás, ¿vale? Bien, habiendo hecho toda esta reflexión y demás, uno podría lanzarse ya a comprar una herramienta, ¿vale? Primero eso, reflexionemos, analicemos nuestros procedimientos y demás. No hace falta llegar a documentarlos, a lo mejor me pasé también, pero bueno, sí reflexionar sobre ello y demás. Y antes de buscar incluso herramientas, a un nivel organizacional, yo lo que me planteo siempre son objetivos, ¿vale? Tengo que marcarles, todos los años me marco unos objetivos, pero si quiero seguir esos objetivos voy a tener que tener unos indicadores, y no es fácil, habrá que definir indicadores, y esos indicadores, y es hacia donde voy en la ponencia, hay que medirlos, tienen que ser cuantificables, ¿vale? Porque si no son cuantificables, yo como mido el esfuerzo de mis personas, es decir, ¿cómo de bien puedo demostrar que estoy dando bien el servicio? Cuando me viene un usuario todo mosqueado y me maltrata uno de mis técnicos diciéndole que es que no sé qué, no sé cuánto y tal, porque estas cosas pasan, y acaba viniendo su jefe, yo realmente tengo que ser capaz de sacar números y decir, vamos a ver. Si es que, más allá de que se haya equivocado mi técnico o no, nosotros tenemos todos estos servicios, estamos haciéndolo bien, porque mira la cantidad de clientes que hay, mira mis tiempos de respuesta, mira esto, mira lo otro. Estamos implantando un sistema para mejorar además este punto en concreto y tal. ¿Cómo podemos permitir que un usuario que me viene aquí y que me, perdón por la expresión, que me acojona a una de estas chicas? No. Entonces, te alías a los directores de las distintas, en mi caso, dimensiones o áreas, y tienes que tener el apoyo de dirección, y con datos, al final, ya no vamos a... No, es que siempre no sé qué. A ver, siempre, entre qué fecha y para qué servicio. ¿Vale? Entonces, bueno, este tipo de cosas. Pego aquí también un tema de lo de medir, que quedaba muy bien una gráfica, lo del tiempo de disponibilidad de los servicios, tiempos de respuestas, tiempos de solución, un montón de cosas que son interesantes tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, dicho todo esto, pues decido empezar a mirar herramientas
herramientas que ayuden, ¿vale? A gestionar. Herramientas tenemos muchísimas, digo que tenemos muchísimos softwares, incluso aplicaciones, voy a ver si imaginarios, ¿no? Como todo el mundo, para correo electrónico, para tal, para cual, para no, herramientas que me ayuden a gestionar. Miro el mercado y no fue una sorpresa porque ya me ha pasado en más ocasiones, pero coño, en Asturias coge y hay gente que sabe de esto y que tiene una herramienta y que encima, joder, se ajusta a mí el 80%, no hace falta que se ajuste al 100%, no empecemos. Un diagrama de Pareto del 20-80 vale, pero bueno, se ajusta a mí al 80%, voy a ajustarme yo a ella al 20%, ¿de acuerdo? Además, bueno, evoluciona, va mejorando, y veo que una empresa en la región, en este caso Espiral, con ProactivaNet, pues me da una buena solución. Y en ese sentido os animo también a... hay muy buenas empresas en la región, y empresas además que generan productos muy buenos. A veces, muchas veces, nos toca como a mí ir a Madrid y andar mirando y demás, y bueno, perdonad, es un corazoncito de Asturias también, pues... genial que otras empresas vengan, pero que se implanten aquí y que aporten, ¿de acuerdo? Yo por lo menos lo veo así, esto es una opinión personal, no es de cliente. Bien, pues empiezo a mirar herramientas y veo que, bueno, que me puede ayudar. Por ejemplo, yo tenía un área de soporte en aquel momento montado en SharePoint con formularios, unas cositas, y me ayudaba a gestionarme, pero de una manera muy sencilla, se quedaba cojo. Veo que puedo implantar un service desk que me da mucha más información, que puedo implantar un flujo de información adecuado a normas, etc. Veo también que puedo llegar a gestionar las licencias que tengo, los softwares. Veo que puedo llegar a tener un control remoto de ciertos equipos o conectarme. Nosotros ahora además vamos a cambiar de edificio, a un edificio ya preparado para 150 personas, que tiene más de 4.000 metros cuadrados y es de 80 por 20. Entonces, o les pongo patinetes, o si no, como hago yo, que no estén todo el día andando por ahí, ¿vale? Y vuelvo a la reflexión del valor, no del valor aportado, sino de lo que no aporta valor. La gente que está viendo no aporta valor cuando está moviéndose por el pasillo. Es así, o sea, no quiero transformarles en productos como una fábrica, no, pero a mí me preocupa más lo que no aporta valor que lo que aporta valor. Porque lo que aporta valor ya me van dando leches por los lados y me van centrando muchas veces, pero y todo lo que no aporta valor es increíble, ¿eh? Si pensáis en todo lo que no aporta valor de lo que hacemos en TI también, te podría ayudar a orientar también, ¿eh? Bueno, pues optamos por esa herramienta, lo pusimos en marcha, yo estaba convencido, tienes que estar tú convencido, que eso lo pongo ahí, tienes que conseguir el apoyo de la dirección, esto cuesta dinero, vas a meter un cambio en la organización, ante los cambios siempre hay, la gente siempre puede haber reacciones, acción-reacción, todas estas cosas. También debo decir que en Prodentec somos gente también muy abierta y de los 60 pues hay dos que son los que la mirar, el resto son muy buena gente. También necesitaré, pongo ahí, una alta implicación del personal de sistemas. Es decir, que como responsable de TI tengo que convencer a los míos de que esto es bueno. Porque claro, ¿cómo convences tú a los tuyos de que controlarles es bueno? No es fácil, ¿eh? Bueno, pues yo les dije que la única manera de mejorar era medirlo. Y que yo no les evaluaba por las horas que echen. Lo que yo les evaluó por el valor que aportan realmente. Y que si siempre se me están quejando de que están dedicando mucho tiempo a las incidencias, y que pueden dedicar poco tiempo a los nuevos proyectos de TI, como es irse al nuevo edificio, hay que montar un control de acceso, una videovigilancia, una electrónica de red, un CPD, que a veces les presta más dedicar el tiempo a eso, pues tenemos que medirlo para mejorar esa parte. Y esto, ya digo, es un tema muy de relaciones personales. Tratar de sacar lo mejor de las personas, por muy buenos procesos que tengas y que estén adecuados a normas y demás, ¿vale? Contar con expertos y con herramientas y después hacer ver a los usuarios que les supondrá un esfuerzo mínimo y que les vamos a aportar valor. Es decir, mira, es que estos son mis números, ¿no? Te estoy tardando tantas horas en responder, pero aquí están mis números y yo los voy a publicar todos los meses. Ayúdame, por favor, no me pidas las cosas por teléfono, no me pidas las cosas por email, súbelo aquí. Te va a costar lo mismo, yo te voy a atender. A veces les cuesta entender el tema de las prioridades, El tema de, y Tigo define muy bien, creo que es prioridad es igual a urgencia por impacto,
Normalmente la urgencia parece que ser que es lo que prima, y además la de una persona no la de la organización. Pero ¿qué impacto tiene la incidencia que tú que se ha generado? A lo mejor es mínima. Y sin embargo, esa persona que es el técnico está solucionando un tema con un impacto mucho mayor, que me puede suponer una mala imagen ante un cliente, que no puede subir un fichero a la FTP. Claro, si tú dices, vale, subir un fichero a la FTP, pero ahí estás aportando valor. Y eso es lo que trato de decir a la gente. Técnico, cuando estás delante de un cliente, ahí tienes que, tienes que dar lo de pecho. A lo mejor después das 3 horas y tardaste en instalar no sé qué o tal, y que hacía mucha falta, y no, pero en ese momento, ahí sí que estás aportando valor. ¿Vale? Bueno, definimos todo lo que son esa documentación. Yo definí un proceso, lo hice de acuerdo a la herramienta que había adquirido, pero le metí una serie de pinceladas y de guías para que, primero, para que la gente que estaba conmigo, ante dudas, supiese cómo actuar y cuáles son las posibles vías dentro del proceso, y después para publicarlo ante los usuarios y decirle, mirad, este es el proceso. Este es el proceso. ¿Vale? Bien. Bueno, pues empezamos a sacar datos. Este tipo de herramientas al final te pueden ayudar en toda la gestión. Muy bien, y al final a mí me pongo ya en la tesitura, ya no del técnico que le ayuda también y demás, pero con el director de TI yo quiero datos. Yo una vez al mes me tengo que sentar con mi jefe, veo mi proyecto de TI y veo cómo van los datos, ¿de acuerdo? De la parte de soporte y después, bueno, del resto de cosas que son proyectos, pues vamos a implantar virtualización o tal, ¿vale? Bueno, pues esos son mis datos a día de ayer. ¿Sabéis? Este tipo de herramientas al final te permiten que clic, 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 y en un minuto tienes los datos. Pues empieza ahora tú a reflexionar, ahí veréis poco, ¿no? Pero aparecen más azulados, donde más temas hay, y en rojo los que superan, me parece que es una regla de Pareto, pues están eso. Los 20%, el 20% de las cosas que más problemas me generan, ¿de acuerdo? Bueno, pues haciendo una reflexión aquí, me ayuda también a orientar a los técnicos, porque a veces me venía, joder, es que fulanito, es que me mandó no sé qué para un curso, y encima me lo manda hoy, y tiene que estar para mañana, y no sé qué, y te puedes estar 3 horas, y no digo 3 horas, la hora mía, y la hora que perdieron ellos por ahí, dándole vueltas a un tema, que joder, que es uno de 100. O sea, es el tema menos, o sea, todo tiene su importancia, pero no, es que vamos a ver cómo mejoramos esto. Vamos a mejorar el tema de cómo montar los equipos en una sala de formación. Vamos a hacer un procedimiento en el cual digamos que los equipos tienen que estar en el armario, primero se pasa la CPU, después el ratón, se conecta a la red, la toma tiene que ser entre tal y tal. Estaría genial si nos dedicásemos, a lo mejor, como otras organizaciones, en las que dan servicios de formación. Nosotros no, joder, aclaremos esto, a ver cómo funcionamos, y dediquemos el tiempo a las cosas que realmente me están generando temas. Estos son cantidad de temas reportados, ¿de acuerdo? Por tanto, estoy midiendo y voy a poder mejorar, pero voy a poder enfocar. A mí uno de los problemas más importantes que tengo es siempre el de saber dónde apuntar. ¿Dónde apunto? Porque hay tantas cosas que hacer y además hay muchas cosas que molan, además. Venga, vamos a dar una virtualización de servidores, venga. Y empiezas a dedicarle tiempo y tiempo. No, joder, oye, a lo mejor tienes un problemón aquí. Déjate de virtualizar y ganar primero esto y tal, ¿no? Entonces te sirve un poco para orientarte a ti mismo y entonces para dirigir, ¿no?, lo del gobierno de TI. Cantidad de incidencias reportadas. En los últimos 5 meses esto es lo que ha pasado. El primer mes pasó eso. Me puse un poco serio y dije, hay que subir todos los temas. Aquí no se atiende nada que no esté en el área de soporte. ¿Vale? Subieron, ¿de acuerdo? En el segundo mes tomamos una serie de decisiones. Oye, pues vamos a hacer esto, lo otro, vamos a cambiar el proceso, vamos a tal. Y de momento la cosa ha bajado y se ha estabilizado. ¿Vale? Son datos. Y además considero que son buenos, ¿vale? Es decir, no se hace nada que no esté ahí. No es que voy a subir menos temas y tal. No, es así, ¿vale? Entonces aquí los veis catalogados por incidencias. Esto sería el número de incidencias y lo tengo por servicios. ¿De acuerdo? De manera que puedo ver que lo que más me genera pues es X, ¿vale? Y voy a poder, pues no sé, poner un entorno de preproducción
porque hay un sistema que cada vez que actualizamos se generan diferencias y el usuario a gritar. Pues vamos a hacer un entorno de preproducción en el cual mi partner lo revisa y lo vas a revisar tú y el usuario que le llegue la mitad, ¿eh? Vamos a dedicar un tiempo ahí, pero porque nos va a ahorrar más adelante. Cantidad de peticiones de servicio. Yo diferencio entre lo que son incidencias por un lado y peticiones de servicio. Peticiones de servicio, pues mirad, tengo aquí. Oye, solicitud de accesos, de configuraciones, de instalación, de adquirir equipos. Bueno, pues ahí lo vemos. Aquí es algo que más de tiempo dedicamos. Pues aquí, por ejemplo, hay que ver que dedicamos mucho tiempo a instalar y configurar. ¿Instalar y configurar qué? Bueno, pues tenemos mucho software, os decía, técnico. Entonces eso, hay que andar instalando nuestros ordenadores, ¿vale? Empezamos a dar vueltas y montamos un piloto de Citrix, quitamos un montón de instalaciones ante nuevas entradas, como tenemos bastante gente que entra nueva y tal, pues nos ahorramos de instalar Office, no sé qué, no sé cuánto. Estamos ahora con un proyecto de llegar a virtualizar aplicaciones técnicas como estaciones de trabajo, llevándonoslas al servidor, etc. Entonces, bueno, tú ya empiezas a orientar tus, yo le llamo tareas específicas de TI, a lo que realmente te aporte valor, ¿vale? Otro tema que me preocupa mucho son los tiempos de solución. Si tú controlas tus tiempos, los hay el tiempo de respuesta, el tiempo de solución, el tiempo de solución definitiva, el tiempo de cierre. Eso está todo muy estudiado, ¿vale? Que nadie lo invente, que yo lo intenté y al final encontré una diapositiva, lo traía y digo, joder, ya lo descubrí a alguien, ¿no? Bueno, pues esos son nuestros tiempos. A eso es a lo que tardamos. O sea, eso es lo que tardamos, no el tiempo que dedicamos, ¿vale? Eso es lo que tardamos en prestar esos servicios. Pues lo mismo, centrémonos, ¿vale? Por ejemplo, ahí aparece Citrix como uno de los que más. Como estamos en un piloto, pues, ¿qué pasa? Que las incidencias pues cuestan más. Bueno, venga, oye, vamos a seguir rodando a ver qué ocurre, ¿no? Pero a lo mejor hay otras que detectas y que ves a ver qué está ocurriendo. Puedo dividir también en tiempos de solución, tanto para incidencias como para peticiones de servicio. Son datos, analízalos, mira por qué, si es un servicio determinado, si es... ¿Vale? No sé qué tal voy de tiempo. 5 minutos, vale. Bueno, para hacer todo esto, al final nosotros tenemos que contar con partners, ¿vale? Acordaros, había las cuatro patas que eran procesos, productos o herramientas y proyectos que hagas y demás, partners y personas, ¿vale? Entonces estamos en el punto de partners. Nosotros, como veis, he puesto aquí algunos ejemplos, pues trabajamos con distintas organizaciones y lo que tratamos es, yo lo que trato siempre es de ver, pues, cómo se gestionan ellos y qué tipo de servicio me ofrecen. Y yo ver que tiene implantado algo de IT, lo de ISO 20000, ya me dice mucho. Puede tenerlo más o menos ajustado o lo que sea, pero ya me dice que esa organización tiene realmente un interés en estas temáticas. Y me da además la idea de que mi soporte no va a quedar la incidencia ahí y después nadie sabe ni en qué fecha se reportó. Que esto pasa muchas veces. Entonces, bueno, trato de trabajar con gente que realmente aporte y demás. Y como Espiral, por ejemplo, había tenido ya otros contactos y con MEMIC y demás. Y por ejemplo, con Grupo Intermar, que hemos hecho incluso un producto conjunto que se consorcia, que sí que puede tener su propio servicio. Y la verdad es que, vamos, yo estoy encantado. Ahí, para mí, las empresas son gente también. Y bueno, nosotros tenemos muy buenas empresas. Pero bueno, somos todos amiguetes, pero tienes que acordar niveles de servicio, ¿vale? Pero es importante, ¿eh? Todo esto, los SDAs, los OLAs y los UCs, no me gustan nada los acrónimos, pero es lo que se maneja normalmente, ¿de acuerdo? Tienes que pensar eso, las SLAs o la ANS, acuerdos de niveles de servicio, es con el cliente, los underpinning contracts, estos son con el proveedor, y los OLA, que ni me acuerdo exactamente qué eran las siglas, pero es que tú realmente puedes tener unos acuerdos de nivel de servicio con tu proveedor, ¿vale? Yo lo tengo con Intermar, pero yo con la dimensión relacional o mi dimensión operativa, son áreas, digamos así, tengo que tener unos acuerdos también, de que si... ¿Cuánto tiempo puedo tener yo? ¿Puedes estar tú sin correo electrónico? ¿Cuánto tiempo puedes estar tú si no sé qué? Y yo trato de trasladarlos, ¿vale? Y en general, bueno, las empresas pues cumplen. Después existen los temas de penalidades y demás,
pero no es el camino. El camino es tratar de hacer equipo con los partners y que cuando se siente en una mesa, a mí me gusta sentirnos todos un equipo, a ver cómo resolvemos esto, porque si ya empiezas con... Siempre hay problemas, ¿no? con los partners, pero de tratar de aportar todos, ¿no? Pero bueno, bajo un escenario, ¿eh? Bajo contractualmente. Es importante contractualmente aclarar las cosas. Entonces pongo ahí, cúmplelas tú internamente con los servicios que tú das y asegúrate de que se cumplan, ¿vale? Y por encima de todo, de los ordenadores, de los protocolos, de las aplicaciones, de las normas, de las buenas prácticas, etc., lo fundamental son las personas. Yo, en los últimos años, creo que lo que más he aprendido es en este sentido. Las personas. Ahí veis una foto del grupo de Prointec, es el año pasado y ahora otros 10 más por el pululando, un crecimiento de 10 personas al año. Y estas dos personas son Joana y Aida, y son las personas que dan soporte a todas esas. Dan soporte, pero además tienen que ir innovando en los servicios que vamos haciendo, implantando mejoras, pues eso, de implementación, Facebook, no sé qué, tal, y tienen que ir consiguiendo ser lo más eficientes posibles ofreciendo el servicio como para disponer de tiempo para mejorarlos. Y es fundamental. Entonces hay cosas que recalco siempre, trabajo en equipo, fundamental. Estoy cansado de individualismos. La gente somos muy individualista, o hacemos cosas en equipo y el equipo enriquece, ¿eh? Estoy como la de que esto enriquece, ¿vale? Y ahí pongo gestión del conocimiento. A mí me está costando la parte de gestión del conocimiento. Os he puesto en la presentación una norma, no recuerdo cuál es el número, una ISO, sobre gestión del conocimiento. Es bastante extensa, pero bueno, para leerla así un poco. En los departamentos de TI yo me encuentro que no se comparte conocimiento, porque la imprescindibilidad, pues no, es todo lo contrario. Cuanto más compartas y te compartan, más profesional vas a ser. Y si después tú quieres seguir creciendo aquí, vas a crecer. Y si quieres crecer en otro sitio, pues crece en otro sitio. Pero realmente compartamos, que de ahí viene lo bueno. Entonces, por ejemplo, esta herramienta sí que tiene un apartado Knowledge Base, de gestión de base de conocimiento, y estoy empezando a tenerlo y voy a poner indicadores de eso. Voy a poner indicadores de post al Knowledge Base. Y cuando acaba un proyecto, acabamos ahora uno de virtualización de servidores, la persona responsable del proyecto tiene que transferir todo ese conocimiento al resto. Va a hacer una jornada de 3 horas en la que explica a todos todo lo que aprendió y lo va a documentar y lo va a subir al sistema. Esto supone un esfuerzo, sí, sin duda. Pero claro, cuando vas de vacaciones, tú no quieres que te llamemos, ¿no? Y yo no quiero llamarte, ni que me llaméis a mí. Entonces, bueno, gestión de conocimiento. Concienciación por parte de TI, hay que concienciarse, y por parte del resto de usuarios. Formación, importantísimo. Y insisto, cuesta encontrar formación en Asturias. Formación, por lo menos orientada a las necesidades, en este caso de Prointec y demás, nos cuesta. Quizás ahí animo también al Cluster TIC y demás a quitar un poco más sobre las necesidades de las empresas, porque realmente a nosotros nos está costando, ¿eh? Es que muchas veces también se ofertan másters y certificación y tal, y a veces la gente, por ejemplo, yo de Aida, es que no quiero mandar un máster, es que son muchísimas horas, es muchísimo, pero ponen pinceladas, que a lo mejor sean 3 jornadas, o este tipo de cosas sí que estarían bien. Responsabilidad, gente responsable, gente que sea eficiente. Yo creo que a ninguno nos paga por trabajar mucho. Ninguno trabajamos en una fábrica y estamos ahí, que salgan 3 piezas en vez de 1 y media, no. Realmente es por aportar el valor que tenemos que aportar. Que sean proactivos, o sea, a mí es lo que más me cuesta, conseguir gente como esta. Y después compañerismo. Joder, y si hay un problema, una incidencia, que vale, que a lo mejor fue culpa de ti, fue culpa de usuario, pero compañerismo. Que no me vengan 2 personas coloradas como tomates, frito a la misma mesa y tal, oh, pero es que tú, pero es que yo, pero es que tal. La única manera de eso es, mira, oye, chicos, estamos todos aquí, vamos a sacar el proyecto adelante, venga, hombre. Dejaros de tonterías. Si técnicamente lo vamos a solucionar, a lo mejor no podemos nosotros y tenemos que contratar a alguien, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Y lo último, por dejaros un tema más, por si no dije muchos, interesante para que el que quiera lo lea,
Lean Eater. Yo creo que tenemos que ir por ahí. Hay una cosa que se llama Lean Manufacturing. En Prodintec lo aplicamos en las empresas industriales, en los procesos de fabricación, ¿de acuerdo? Lo que tratamos es de que en el proceso de fabricación haya los menos despilfarros posibles. Quitar las operaciones que no tienen valor. Mover un producto de aquí, aquí, y traerlo otra vez aquí para moverlo a toda la operación, estoy perdiendo un tiempo de ir aquí a ahí. ¿Vale? Pues en IT hay mucho, mucho de eso que mejorar. ¿Vale? Desde los desplazamientos a la oficina de lado, no sé qué, ¿no? Hasta un montón de cosas. Y bueno, esto lo saqué de Wikipedia y hay un montón de cosas, ¿vale? Que pueden ayudarte a ser más limpio, más eficiente.